Eso a través de una plataforma. Los trabajadores también que están en cuarentena pueden conseguir este apoyo psicosocial a través de esta plataforma y eso en 10 idiomas diferentes. Muchas gracias. A continuación, el distinguido representante de Marruecos. Muchas gracias, moderador. Primero quisiera dar las gracias a la OIM por haber convocado esta sesión del diálogo internacional en estas circunstancias sin parangón. Señor moderador, los migrantes y las personas en, en movimiento tienen que hacer frente también a la COVID, pero también hacer frente a vulnerabilidades específicas debido al viaje y debido a sus condiciones de vida deplorables encuentran muchos obstáculos a la hora de conseguir acceso a los servicios sanitarios. Normalmente viven en zonas hacinadas y esto hace que se propague aún más el virus. Nosotros hacemos un llamado para que todos los todos los migrantes independientemente de su condición de migrante o personas desplazadas se incluyan en los esfuerzos nacionales a la hora de tener en cuenta las consecuencias de la pandemia también acogemos con beneplácito el plan de preparación anti Covid-19 de la OIM que incluye a todas las regiones del mundo y toda una serie de actividades además es importante que los migrantes y refugiados sean incluidos en medidas que se adoptan para la desaceleración económica. Hay muchísimas personas en el mundo entero que están perdiendo sus puestos de trabajo debido a la ralentización de la economía. Los uh, migrantes forman parte de los grupos más vulnerables y además corren riesgo de estigmatización. Señor moderador, ningún país puede abordar solo las consecuencias de la COVID-19. Únicamente mediante un enfoque eh, incluyente, mediante la cooperación internacional, podemos hacer frente a esta uh, crisis sin precedentes. Marruecos, bajo el liderazgo de su majestad, ha adoptado un enfoque integrador para luchar contra la pandemia en África. Esta iniciativa está dedicada a compartir experiencias y mejores prácticas para luchar contra la pandemia y ha permitido ayudar a más de 15 países vecinos en África abarcando las diferentes subregiones. A nivel nacional hemos adoptado un enfoque integrado basándonos en solidaridad anticipación especialmente para los más vulnerables, este plan ha empezado a mejorar el sistema de salud pública, mitigando las consecuencias socioeconómicas y también uh, aportando recursos y movilizando a la industria para eh, elaborar el equipo de protección necesario. Las autoridades competentes, así como los actores de la sociedad civil, están ayudando para ayudar a los refugiados a los solicitantes de asilo. Señor moderador, para concluir quisiera afirmar, como ya lo han hecho otros, la pandemia demuestra que no podemos estar a salvo hasta que todos lo estemos. Es muy importante pues tener un enfoque inclusivo que no deje a nadie atrás para conseguir la seguridad y bienestar de todos. Gracias. Muchas gracias. Por último, distinguido representante de Túnez, tiene la palabra. Gracias, señor moderador, por concedernos la palabra. Felicito a la OIM la organización de este diálogo tan útil en estas circunstancia, circunstancias difíciles. Proteger a los migrantes vulnerables en periodo de pandemia requiere una atención especial a nivel nacional e internacional. En este contexto, Túnez, desde que apareció la pandemia, ha adoptado un enfoque basado en el respeto de los derechos humanos y la aplicación del derecho internacional humanitario, así como los principios de solidaridad internacional. Ello queda patente en las decisiones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre la iniciativa de Túnez para una tregua humanitaria y así permitir la ayuda humanitaria y de desplazados internos en este contexto de pandemia para proteger a las personas más vulnerables. Este Plan Nacional de Túnez ha adoptado medidas a favor de todos los extranjeros en el territorio. Gracias a un comité que lleva a cabo un seguimiento de la situación humanitaria de los más vulnerables. La prolongación del derecho de residencia, la facilitación de la integración en el mercado de trabajo, el sistema de, profe de formación profesional, entre otros. Por último, subrayo que Túnez respeta la dignidad de todas las personas independientemente de su Estado. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Agradecemos su intervención. Ha habido una pregunta, al menos, del distinguido representante de la Santa Sede. No estoy muy seguro de que los ponentes sigan en línea o si pueden quizá responder. De ser así, les concedo medio minuto para responder rápidamente a la pregunta sobre las buenas prácticas en la protección del niño. Bueno, desgraciadamente parece que es imposible. Lo vamos a incluir en el informe, pues. Y por escrito nos responderán o les responderán directamente si les parece bien, ¿bien? Pues sin más, concluimos esta sesión. Muchas gracias a todos por su participación activa, a todos los ponentes también. La protección de los migrantes vulnerables ha suscitado mucha atención, teniendo en cuenta el número de intervenciones que hemos escuchado esta tarde. Y estoy convencido de que va a seguir siendo uno de los retos principales que afrontamos en respuesta a la pandemia. Es algo que tenemos que tener en cuenta muy seriamente en la recuperación ante la crisis. Bien, que tengan un buen día. Thank you. Uh, well, quickly... Muchas gracias. Pues pasamos rápidamente al próximo panel. Recuerdo a los que están aquí presentes que acudan al podio y invitamos al moderador que está en línea para este panel. Para la ronda de preguntas y respuestas, los que deseen intervenir en la sala, pues yo mismo modelaré esta parte. Adelante, espero que todos estén en línea. Good afternoon. Buenas tardes desde Suiza. Bettina Eter, soy la moderadora de esta sesión. Soy gestora en cuestiones migratorias mundiales en la Agencia Suiza de Desarrollo y Cooperación del Ministerio de Asuntos Exteriores de Suiza. Espero que puedan oírme bien, ya que eh, participo de modo virtual. Buenas tardes, buenas noches, según donde se encuentren. Y pido disculpas por esta sesión tan tardía que entiendo se debe a las dificultades eh, técnicas en las sesiones anteriores. Sin más, les anuncio para comenzar que desafortunadamente hemos perdido a uno de los ponentes debido a este retraso. El ministro de Etiopía ha tenido que cancelar porque tenía compromisos previos. Y, por tanto, vamos a contar únicamente con cinco, cuatro ponentes. Perdona. Y de este modo tendremos más tiempo para preguntas. Aunque me informan de que tenemos que concluir el primer día antes de las 6 de Ginebra. Así que tenemos unas dos horas. Así que voy a empezar con unas cuestiones introductorias y luego ya pasaremos al debate. Excelencias distinguidos delegados, señoras y señores, es un placer darles la bienvenida a este panel sobre mejorar la agencia de migrantes y la contribución a la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. La pandemia no solo pone en riesgo las posibilidades de aplicar los objetivos que figuran en la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, sino que amenaza con revertir los avances conseguidos hasta la fecha y exacerbar retos y vulnerabilidades en todos los ámbitos. Hemos trabajado para identificar medidas y responder ante la pandemia. Para ello es importante que los gobiernos y la comunidad internacional en su conjunto aprovechen esta crisis como oportunidad para reforzar su compromiso para con los ODS y usarlos como medio de crear sociedades más resilientes, así asegurar que pueden responder mejor ante crisis futuras. Durante la recuperación de la pandemia, las contribuciones de los migrantes van a ser esenciales para conseguir los ODS. Además, es importante observar cómo las contribuciones económicas de los migrantes, de la diáspora, se ven afectadas por la pandemia y cómo se pueden, eh, pues, uh, respetar durante la crisis y su futuro. Suiza ha actuado en línea con los cálculos alarmantes del Banco Mundial en abril relativos a la recesión de las remesas en un 20%, 110.000 millones de eh, dólares en total, conjuntamente con el Reino Unido y con los socios multilaterales, incluida la OIM, así como el sector privado y la sociedad civil. Hemos lanzado. Las remesas en crisis, cómo conseguir que fluyan. El objetivo aquí era concienciar sobre el efecto posible, devastador, de las disminuciones en las remesas, no solo en los migrantes y en sus familias que dependen de dichos flujos monetarios para poder cubrir sus necesidades básicas, la alimentación, el alojamiento, la educación y la asistencia médica durante la pandemia, sino que también demanda, amenaza no solo a los hogares, sino que plantea riesgos para la estabilidad económica de muchos países de ingresos medios y bajos, donde estos flujos constituyen un gran porcentaje de la financiación de estas economías. Sabemos las cifras de las remesas, son tres veces superiores y superan las inversiones extranjeras directas, así que se trata de una contribución significativa a las economías. Así pues, una disminución de las remesas puede amenazar los avances en materia de ODS y amenaza también una recaída de estas personas en la pobreza. El llamado a la acción, por tanto, se centra en distintos actores del sistema, pues responsables de política, reguladores, socios del sector privado, proveedores de remesas, para adoptar medidas que permitan mitigar los efectos de la crisis en las remesas y asegurarse de que los migrantes pueden mantener el acceso a estos servicios de remesas y que sigan fluyendo las mismas. que lleguen. porque hay un desempleo sin precedentes en la crisis y se trata de ingresos que van a faltar en las remesas. así es esencial que estos flujos sigan existiendo, se mantengan y se respalden. es importante, pues, por ejemplo, asegurar que los eh, servicios de remesa se declaren servicios esenciales y también tener soluciones digitales. sin duda, hay una necesidad también Concienciación y formación entre los migrantes para usar estas plataformas o también de manera temporal para reducir los costes de transacción. Asegurarse, en cualquier caso, de que los proveedores de remesas eh, siguen con liquidez y también, quizá, aliviar las presiones eh, normativas. Bien, pues con esta iniciativa a nivel mundial, Suiza y los socios. Esperamos contribuir a una mayor concienciación y actuación. Una parte importante de las contribuciones de los migrantes a los ODS que se ven afectados severamente por la crisis. Así que en este panel vamos a tocar el tema de las remesas, así como cuestiones sobre trabajo alternativo o oportunidades empresariales la recapacitación y elementos transnacionales de los trabajadores migrantes en las próximas dos horas vamos a intentar pues tratar las próximas cuestiones también invitaremos comentarios en sala por ejemplo sabemos que hay un potencial de los trabajadores mmm, mundiales para fomentar el desarrollo durante y después de la crisis así que cómo las capacidades migrantes pueden ayudar a prepararse a la respuesta ante la pandemia en distintas políticas en todo el mundo y luego en un mundo ideal post-covid qué políticas hay que aplicar para mejorar la situación económica y la reconocimiento de la capacitación de los migrantes qué acciones pueden adoptarse en los países para promover la educación y las remesas durante y después de la COVID? ¿Y qué papel puede adoptarse para fomentar esta educación? ¿En qué modos los migrantes pueden repercutir más para conseguir los ODS después de la COVID? Bien, pues ahora le concedo la palabra a nuestros distinguidos ponentes y los invito a que compartan sus opiniones sus retos, sus buenas prácticas en materia de capacidades en esfuerzos de recuperación y de promoción de la contribución de los migrantes a los ODS. Les voy a presentar a los ponentes brevemente antes de concederles de nuevo la palabra durante unos diez minutos. Les pido, por favor, que se ciñan al tiempo. Tomo nota de que el ministro de Etiopía desafortunadamente no puede participar. Entiendo que concederemos la palabra a la siguiente coordinadora Polintamesis de Camboya, teniendo en cuenta la diferencia horaria. Tenemos que tener en cuenta pues, que tenemos un retraso de una hora. Para que sepan, entiendo que la mayoría participamos en línea, excepto el último ponente de la OMS que se encuentra en la sala. Sin más dilación, Coordinadora residente de Camboya, les presento a la señora Paulín Támesis, que cuenta con más de 20 años de experiencia en desarrollo de cooperación desarrollo de políticas difusión y gestión en sistemas de naciones unidas y otras organizaciones previamente la señora támesis trabajó en calidad de líder de gobernanza de eh, democracia regional y de eh, cuestiones anticorrupción señora támesis por favor tiene la palabra pedimos disculpa porque llevamos una hora de retraso como digo y es tarde para usted. Tiene la palabra. Buenas tardes. Gracias por concederme la oportunidad de participar en este diálogo internacional sobre la migración desde Camboya, Naciones Unidas. Como saben, la pandemia de la COVID-19 ha cambiado fundamentalmente el mundo como lo conocíamos y es algo histórico. Nunca hemos experimentado la repercusión de las restricciones en la movilidad humana. Se corta la señal. Y de las libertades individuales eh, por el bien común. Ningún otro grupo se ha visto más afectado que el grupo de los trabajadores migrantes. En este sentido, tengo tres mensajes que compartir con ustedes en materia de flujos migratorios para conseguir los ODS. Uno, Camboya cuenta con una población joven y muy móvil. La migración es un factor muy importante que fomenta eh, la economía del país. La capacidad de las remesas eh, tienen que pues ser alimentadas para tener un ambiente propicio que permita satisfacer las necesidades. Así pues, hay que acoger las oportunidades para las familias y las comunidades de los países de acogida. El 60% de los camboyanos tienen menos de 35 años y son altamente móviles en búsqueda de oportunidades económicas. Quieren ser parte de eh, prosperidad después de 20 años en Camboya. En los últimos 20 años, la migración ha sido uno de los factores principales que ha transformado la sociedad de Camboya. De media, los migrantes mmm, envían de 200 a 250 dólares al mes que es una suma esencial para ayudar a las familias para poder sobrevivir. Desde un punto de vista macroeconómico, las remesas son una fuente principal de los ingresos en Camboya y han creído de 445 millones en 2010 a 700 y pico en 2019. Estas cifras nos muestran las eh, significativas contribuciones de los migrantes en nuestra economía. Las remesas pueden fomentar el desarrollo en nuestro país. No obstante, mucho depende de los trabajadores migrantes y del acceso a los canales que sean asequibles y accesibles. Y también depende en la capacidad de los hogares y las oportunidades de emplear este dinero de manera productiva. Más importante, esto tiene que ser canalizado gracias a un ambiente macroeconómico procito, gracias a medidas que permitan optimizar las inversiones. Hay que mejorar la inclusión financiera, esto ya lo han dicho varios basándose en un sistema bancario seguro, con marcos normativos, aumentar la transparencia y desplegar las tecnologías digitales en nuestros sistemas. Dos, la percepción pública tiene que reconocerse y tener voz. Los migrantes forman parte de la economía y de la sociedad y tienen pleno derecho en las mismas. Cuando la movilidad está interconectada con otros factores, hay que tener un ambiente propicio para que los migrantes sean contribuyentes al sistema. Esto tiene que ocurrir gracias a la facilidad de poder tener con un marco normativo adecuado y, dos, tiene que ser capaz, gracias a la protección social requerida para que se pueda proteger a dichos trabajadores. Primero, un modo de asegurar una regular ordenada y segura es gracias a acuerdos. Un memorando de entendimiento entre Camboya y Tailandia, por ejemplo, establece una pauta de migración segura, ordenada y regular con agencias de contratación, pues se construye a disminuir la migración ilegal y se refuerza la protección de los trabajadores migrantes. Otro modo es gracias al Pacto Mundial, que permite que los gobiernos promuevan una migración segura, ordenada o irregular gracias a un marco de gobernanza. Todo ello hace que las políticas de migración nacionales Traten todas las lagunas y retos y las satisfagan con éxito. Tercero, la pandemia nos ha muestro que hay que tener acceso a los programas de atención sanitaria y social. Hay que respaldar al Gobierno para asegurar que los trabajadores migrantes se corta la señal puedan beneficiarse del sistema de protección social en el país en que se encuentren. Trabajamos con el Gobierno de Camboya para aumentar la protección de los migrantes y de la población trabajadora con distintos tipos de medidas ajustadas y específicas. Distintos ámbitos políticos para respaldar las recomendaciones y las contribuciones económicas y financieras que incluyan a la migración en los distintos marcos y que permita que haya un marco de protección bien definido. Mensaje 3. Incluso sin la pandemia, los migrantes son uno de los grupos más vulnerables y en alto riesgo de estar rezagados. Si no orientamos las medidas de manera específica, no podremos quedar oportunidades para dichos migrantes que son esenciales para atajar la crisis. Un ejemplo es que Tailandia destruye cuenta con 1,2 millones de trabajadores migrantes, una cifra de las superiores en nuestra región. Cuando Tailandia estableció restricciones en las fronteras, más de 100.000 trabajadores migrantes volvieron a sus casas. Esta vuelta en masa tuvo repercusiones gigantescas y esto implica que estas familias volvieron a la pobreza, sin contar con el apoyo de estos medios de vida, los migrantes que vuelven se ven forzados a volver a migrar y caen en situaciones de migración ilegal, de trata de personas, etcétera. En este caso, hay pues que actuar centrándose en la protección sanitaria en los medios de vida y el empleo de estas personas. A nivel político, hay que asegurarse de que se tienen en cuenta a los migrantes en la respuesta política ante las estrategias socioeconómicas de recuperación. A nivel programático hay que asegurarse de que hay un mecanismo que permita una ayuda de emergencia. Otros esfuerzos incluyen la recapatización, la mejora de capacidades, el acceso a la formación, el respeto, el respaldo perdón, a las pymes donde hay migrantes. Para concluir, recalco que la prioridad y la acción tiene que centrarse en la colaboración interinstitucional para conseguir los ODS. Hay que formalizar, pues, esta ayuda e incluir a la migración en los distintos planes públicos. Tercero proteger de manera social a los migrantes y cuarto, recalcar lo que dijo usted, moderadora, al principio, el llamado a la acción en materia de remesas en crisis para que sigan fluyendo. Con estas medidas adoptamos los pasos necesarios para poder aprovechar esta crisis. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Támesis de Camboya, por sus declaraciones altamente relevantes y por haber explicado cuál es la relevancia de las remesas para la recuperación del de país. También la percepción pública, cómo se incluye a los migrantes en las fases de recuperación la protección social, la protección sanitaria y tratar las vulnerabilidades a la vuelta de los migrantes y crear oportunidades económicas de reintegración y de inclusión en las medidas como las transferencias monetarias. Muchas gracias por sus. comentarios tan útiles sobre las distintas medidas durante y después la pandemia. Y sin más, me gustaría pasarle la palabra a nuestro segundo ponente, Excelencia Viorica Dumbravenu, espero haberlo pronunciado bien, Ministra de Salud, Trabajo y Protección Social de la República de Moldova. Muchas gracias por haber cedido su puesto a la señora Támesis, teniendo en cuenta las diferencias horarias. Muy brevemente. La presento, Su Excelencia ha trabajado en distintas oficinas del Gobierno de Moldova durante los últimos ocho años en calidad de asesora del presidente de la República de Moldova en el ámbito del desarrollo social, en calidad de secretaria de Estado de Asistencia Social, ministra de Salud, eh, perdón, Ministerio de Salud, Trabajo y Socia Protección Social y viceministro de este departamento. También ha trabajado en calidad de... Jefe de Protección Familiar, Derechos del Niño del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de Moldova. Tiene usted la palabra para pronunciar su declaración. Distinguidos participantes, la migración internacional es un fenómeno que afecta a toda la población del mundo y a todos los países del mundo. Hay algunos países... De origen y otros de destino. La República de Moldova no es una excepción y, como país en desarrollo, nos ha afectado el fenómeno de la migración. En este contexto, acogemos el IEDM como plataforma útil de políticas de migración. En esta ocasión, quisiera agradecer a la OIM el haber organizado este evento y también la cooperación de larga data. La pandemia COVID-19 ha afectado a todo el mundo con efectos negativos no solo en la salud de la población, sino también en el bienestar social. Y por ello, la migración y la protección de los migrantes son un tema extremadamente relevante en la agenda de los países de todo el mundo, teniendo en cuenta que la migración ha aumentado durante la pandemia. Con el brote de la pandemia, los migrantes son muy vulnerables y afrontan problemas como pérdida de trabajo, falta de recursos pérdida de alojamientos y dificultades en la movilidad. En la República de Moldova tenemos aproximadamente 800.000 trabajadores migrantes. Residen en más de 45 países de todo el mundo. En cuanto a los migrantes que se han ido en busca del empleo, contamos con unos 325.000. Los países de destino son la Federación Rusa, Italia, Israel, Grecia, etc. Por consiguiente. A partir del de perfil de migración existente, la República de Moldova ha adoptado medidas necesarias. para incorporar un enfoque integrado respecto a la gestión de la migración de los migrantes, trabajadores migrantes. Los esfuerzos de la República de Moldova se centran en apoyar a los migrantes en situaciones desesperadas y garantizar su protección, adoptar medidas de reintegración y aprovechar al máximo el potencial de los migrantes y la diáspora. Las medidas tienen como objetivo eh, evitar que los eh, nacionales de Moldova se encuentren en el extranjero en situaciones desesperadas y la reintegración en el país y también atraer que el hecho de que vuelvan al país y se puedan asimilar en el país de origen sin ningún problema. En ese sentido... Hemos implicado a la diáspora que eh, dejaron el país por estudios. Actualmente tenemos mil nacionales que estudian en el extranjero basando, basándose en los estados que la República ha concluido con otros estados. En cuanto al diálogo social en el ámbito de la seguridad social, con los estados de destino, quisiera decir que estamos... Eh, debatiendo actualmente, negociando con la Federación Rusa, España y la República eh, de Grecia. Sin embargo, en el contexto de los nacionales que vuelven al país, los derechos de pensión logrados en el territorio de destino pueden ser capitalizados. Hasta ahora, la República de Moldova ha firmado 14 acuerdos de seguridad social, 13 de los cuales ya se aplica Entre tanto, se prevé brindar apoyo económico a los miembros de la diáspora a través de programas de empoderamiento económico, como por ejemplo Pare 1 más 1, Diáspora Engagement Hub, DAR 1 más 3. El objetivo es apoyar a los miembros de la diáspora a aplicar diferentes proyectos en el país y de este modo mejorar la infraestructura en zonas urbanas y rurales y contribuir de este modo a la transferencia de conocimientos y de este modo van a poder contribuir al desarrollo de la sociedad. Es importante mencionar que en el contexto de la pandemia, cuando una gran parte de nuestros ciudadanos vuelven a la República, adoptamos medidas adicionales para apoyarles, puesto que no trabajaban en el país. No tenían derecho a subsidio de, de desempleo en caso de que perdieran su empleo y le hemos brindado estos subsidios que ascienden a 2.775 ley al mes para superar esta situación difícil. Su acceso a los servicios sociales también ha aumentado. Pensamos que las capacidades y los recursos materiales de aquellos que vuelven al país forzados por la COVID-19 tienen que valorarse como principales contribuciones al desarrollo del país. Este año hemos desarrollado, con el apoyo de la OM, un mecanismo de validación y de certificación de capacidades informales de los migrantes obtenidas en el extranjero. La diáspora también ha movilizado. Se ha movilizado también para responder a la COVID-19 apoyando a grupos vulnerables en Moldova y en la diáspora. Sus contribuciones a través de transferencia de capacidades y conocimiento, carácter empresarial e innovación, comercio e inversión van a preparar el terreno para una mejor recuperación socioeconómica en el país después de las consecuencias de la crisis de la COVID-19. También eh, valoramos mucho los datos y los análisis procedentes de diferentes instrumentos de la OIM. Y ahora tenemos que actuar para el desarrollo de eh, estrategias posteriores a la COVID-19. Estoy convencida de que esta vigésima edición del diálogo internacional sobre migración va a fomentar la cooperación, asociaciones y redes para llevar a cabo medidas prácticas y pertinentes en estos momentos tan difíciles. Muchas gracias. Muchísimas gracias por ex explicarnos el caso de Moldova y cómo está actuando de manera activa. El gobierno de Moldova para integrar a los uh, miembros de la diáspora en los planes de recuperación, para apoyar de este modo a los migrantes que están en situaciones eh, preocupantes, pero también para conseguir una integración eficaz a aquellos que vuelven al país, así como las inversiones que están llevando a cabo para esta transferencia de conocimientos y capacidades para dar respuesta a la crisis y a la recuperación posterior. Muchísimas gracias por haber compartido su punto de vista, su experiencia en su país. Y a continuación quisiera ceder el uso de la palabra a nuestro siguiente orador, el señor Felipe Muñoz, jefe de la unidad de migración en el Banco Americano en el Banco Interamericano. También fue asesor del presidente de Colombia y ha trabajado también en el Banco Interamericano de Desarrollo, en la Junta de Directores. Estamos deseando escuchar su perspectiva sobre este tema. Tiene usted el uso de la palabra, señor Muñoz. Por favor, proceda. Señor Eter, muchísimas gracias. Quiero iniciar esta presentación dándole las gracias a OIM, en especial al señor Antonio Vitorino, el director general, y a todo el equipo de OIM en toda la región de América Latina y el Caribe, eh, por el apoyo que dan con este proceso migratorio. Mi participación como jefe de la unidad de migración del Banco Interamericano de Desarrollo es una demostración del de renovado compromiso que tenemos entre las dos instituciones bajo un memorando de entendimiento recientemente firmado. Para quienes no están familiarizados, el BID o Banco Interamericano de Desarrollo es la principal fuente de financiamiento y préstamos eh, de la región en América Latina. Y, Rápidamente para pasar al tema que nos ocupa, el, 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 el tema migratorio es un tema que también afecta a la región de América Latina, se ha enfocado más en otras regiones del mundo, pero en los últimos años hemos visto un crecimiento masivo e intempestivo de migraciones. Migraciones intrarregionales, eh, solamente para mencionar que con las últimas cifras que actualizó Naciones Unidas ya completamos 5.4 millones de venezolanos que han tenido que salir de su país, de los cuales más del 80% se están ubicando en la región, además de flujos migratorios en Centroamérica, en las Islas del Caribe y temas en toda la región. Y este desplazamiento forzado pues, puede poner en riesgo el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, el objetivo 1 de no pobreza, el 2 de hambre o el 8 de trabajo. Y es por eso que hemos venido haciendo desde el Banco Interamericano la creación de una unidad de migración dentro del área social del banco que va a ayudar a los países a establecer mecanismos para poder enfrentar este proceso. Este proceso migratorio. Quisiera referirme en particular a los retos que queremos y a las oportunidades que hay en la pospandemia para vincular a los migrantes en el mercado laboral. Como todos ustedes saben, más del 50% del empleo en América Latina y el Caribe es de carácter informal, y este porcentaje es casi que el 70% de todos los migrantes intrarregionales que están en la región están en esos mercados informales. Como ustedes también saben, el COVID-19 ha afectado muy en particular estos sectores, los sectores de servicios, los sectores de turismo, los sectores de atención, que es donde más estaban ubicados los migrantes y por lo tanto la tasa de desempleo dentro de los migrantes está afectada aún más que para la población local, como lo ha venido haciendo el seguimiento del Observatorio Laboral que tiene el Banco Interamericano de Desarrollo. Y es por ello que requerimos trabajar con los países para mejorar seis de los procesos de integración de los migrantes, con permisos de trabajo y procesos de identificación, con apoyar a las agencias de empleo para hacer un mejor match entre oferta y la demanda, para trabajar con los empresarios y que entiendan las posibilidades que tienen los migrantes en los procesos y para ayudar a validar los diplomas y certificados. Hemos copiado ejemplos de muchos sitios del mundo para atraer a la región, como aquí también en la región se están haciendo bien en todo ello, y poder reducir mediante esta agenda de trabajo con los gobiernos de los países las barreras que existen para su integración. Pero ¿por qué es importante integrarlos? Porque en su mayoría, en el 80% de los países, los migrantes intrarregionales son población, algunos con mayor nivel de educación, como en la migración venezolana, y otros de, en una edad productiva y más jóvenes. Y en muchos casos, la fuerza laboral no es una fuerza que entre en competencia con el mercado local, por lo cual hay que expandir la migración y la documentación y aprovechar los procesos con los países que puede tener el banco para innovar en la certificación de competencias y acreditación y fortalecer los sistemas que ayude a mejorar la información dentro de los sistemas de empleo en la, en la región. ¿Cómo trabaja el banco en esto? Trabaja con una unidad de migración, como les comenté, dentro del área social, proveyendo recursos no reembolsables a los países que incluyan a los migrantes en su respuesta. Diez de ellos hoy pueden acceder a estos fondos, pero también con conocimiento, con producción de papers, con diálogos regionales y, sobre todo, compartiendo con entidades como la OIM y otros del Sistema de Naciones Unidas, del sector privado y la sociedad civil, las mejores prácticas para traer. Para finalizar, queremos agradecer además a muchos de los donantes, en particular señora Eter, ya que está usted ahí a Suiza y a muchos de los otros, la Unión Europea, Estados Unidos, España, que han colaborado con algunos recursos dentro del banco para apalancar lo que el banco pone y de esta manera generar un mejor efecto de sinergia de apoyo a los gobiernos y a las comunidades en este proceso. El Banco Interamericano como fuente de financiamiento ha puesto la migración en el centro de su agenda como un tema transversal de desarrollo para no solo hacer políticas a los migrantes, sino incluir a los migrantes en todas las políticas públicas de desarrollo y de esta manera no perder lo que se había ganado con la obtención de los objetivos de desarrollo sostenible. Muchas gracias, señora Ete. Señor Muñoz, muchas gracias. Um, I would like to thank you. Quisiera darle las gracias encarecidamente por haber llamado nuestra atención, especialmente sobre la cuestión del empleo y lo importante que es velar porque las, los diferentes departamentos de un gobierno comuniquen en cuanto al empleo y el desempleo y es importante incluir a los migrantes o abarcar la inclusión desde un punto de vista social pero también desde el día uno y que se incluyan los diferentes sectores y en las diferentes políticas de empleo. incluyendo las respuestas dedicadas específicamente a los migrantes. Reconociendo que la pandemia ha afectado a muchos sectores en los que eh, los migrantes ahora son numerosos, es importante que los gobiernos puedan comunicarse entre ellos para ver... ¿Cómo se puede incluir a los migrantes? Muchas gracias, pues. Y voy a anunciar al último orador del panel. Y luego los que están presentes en la sala podrán hacer preguntas y respuestas. Por último, quisiera ceder el, último, el uso de la palabra al señor Bubu Camara. Es director del Pilar de Apoyo COVID-19 en la OMS. Es un especialista en enfermedades infecciosas y forma parte de los cinco doctores de la diáspora de Mauritania que han sido movilizados a través de la OIM y el Fondo Fiduciario de Emergencia de la Unión Europea para África para luchar contra la COVID-19 en Mauritania. También trabaja en el Servicio de Neumología del Centro Hospitalario Universitario de Grenoble. Y su investigación en enfermedades infecciosas, respiratorias y en pulmonología es importante para sus pacientes. Estamos deseando aprender mucho de su experiencia específica en esta crisis y cómo su trabajo se puede relacionar con la comprensión de la situación de los migrantes, puesto que usted forma parte de aquellos que apoyan a la respuesta y al apoyo frente a esta pandemia. Muy buenas tardes. Voy a expresarme en francés, va a ser mucho más simple para mí. Primero quisiera dar las gracias a la OIM y a todos los organizadores que me han permitido estar aquí hoy para dar fe de mi experiencia como miembro de la diáspora que vuelve a su país para ayudar a luchar contra la COVID que ha azotado al mundo entero, incluyendo a mi país. Primero, lo que yo voy a decirles va a ser diferente de los oradores precedentes. Porque yo soy médico en el terreno, hace 20 años que he ejercido en Francia, hasta hace poco estaba en Grenoble. Desde el mes de junio, pues, decidí, decidí volver a Mauritania, así como otros cinco miembros de la diáspora. Y este retorno ha sido facilitado por un programa de la Unión Europea y la OIM que se llama vuelta temporal de la diáspora. Precisamente, para volver a la cuestión de la diáspora, lo que hay que recordar es que siempre hay un flujo continuo entre los miembros de la diáspora y los países de origen. Y ese flujo puede ser de diferentes tipos. Nosotros, nuestra particularidad es que hemos vivido la primera crisis de la COVID en Grenoble y conocemos eh, el alcance de la pandemia que ha sido sin precedentes en lo que se refiere al coronavirus. Nos preguntamos qué va a ocurrir. Los recursos sanitarios eh, no son inagotables, no son suficientes incluso. Incluso en pa y lo peor es en países donde no tienen un sistema de salud estructurado. Lo primero era establecer un contacto con los países de origen. Es lo que hemos hecho a través de los grupos de WhatsApp o también hemos hecho diferentes reuniones con el ministro de la Salud a través de Zoom, o donde ya empezamos a hablar sobre la crisis, el equipo necesario, y ya compartíamos los protocolos sanitarios disponibles en los países en los que residimos, eh, los países de adopción, Francia en mi caso. Esta preocupación permanente, presente, ahí presente, ha hecho que volvamos a nuestros países a través de este programa para compartir la experiencia vivida y para. establecer Fuentes. No partíamos de cero, sino de la experiencia adquirida. Este compromiso de la diáspora ha sido espontáneo, se ha, se ha facilitado gracias a la participación de la OIM y ha contribuido tanto en recursos humanos como en carácter técnico. En cuanto a la respuesta a la COVID, en Mauritania se ha hecho bajo los auspicios del Ministerio de Salud, pero con gran apoyo de diferentes socios, por ejemplo, el Sistema de las Naciones Unidas, que se había organizado bajo los auspicios de la OMS. La OMS tenía, estaba a cargo de... Eh, ciertos pilares, como por ejemplo hacerse cargo de los casos, mi responsabilidad en este sintema. Hemos estado implicados en el terreno con actividades clínicas, actividades de coordinación de cuidados eh, relacionados con el Ministerio de Salud, actividades también de coordinación para movilizar fondos con socios técnicos y financieros y todo eso. En relación con la OMS, también hemos llevado a cabo un análisis de los datos, puesto que necesitamos demostrar lo que para nosotros era evidente con cifras para uh, convencer a los gobiernos a cambiar de actitud y hacer frente a la pandemia y mejorar los sistemas de salud un poco. Quisiera hablarles muy brevemente de esta auditoría que hemos hecho, puesto que las conclusiones son evidentes. En Mauritania, hasta el 31 de agosto, mmm, hubo 159 fallecimientos y lo impresionante es que las personas fallecieron 24 horas después de su hospitalización. Y veíamos en el terreno una desconfianza respecto al sistema de salud. Bueno, en Francia muchos pacientes se han beneficiado de uh, una intubación respiratoria. En un servicio de reanimación clásica se puede extubar a los pacientes, pero al fin y al cabo todo el mundo está entubado porque tenemos el eh, material necesario en Mauritania. No era eso, no era así, porque no teníamos el material necesario. Esto es, entre otros, la, esta ha sido la implicación de la diáspora. Hemos visto cuál es la situación de todas las estructuras que acogían pacientes de la COVID, ya fuera en la capital del país, donde había dos servicios de reanimación, como en el interior del país. Hemos hecho un estudio en el terreno, hemos revisado todos los algoritmos de diagnóstico relacionados con la uh, información y toda la literatura médica que teníamos globalmente. Lo que puedo decir de esta experiencia, que ha sido muy enriquecedora para nosotros, que estamos en el extranjero y decimos, "No hacemos gran cosa por nuestro país esto", nos ha permitido contribuir para luchar contra esta carga. Y esta ha sido la principal ventaja para mí. Ahora, las perspectivas de mejora de este programa que promueve la OMS es implicar sobre todo al Ministerio de Salud. Lo que ha ocurrido a veces cuando estábamos en el terreno es que nos consideraban un poco como ONGs, decían, bueno, esto es la OMS, la OIM, mientras que nosotros somos simplemente eh, nacionales de Mauritania, compatriotas que hemos venido a ayudar a través de la OMS, de la OIM que garantizan la logística, el aspecto técnico, pero somos nacionales de Mauritania que venimos a ayudar contra la pandemia de la COVID. Pero de vez en cuando nos dicen, bueno, la OMS esto, la OMS lo otro. Y lo hemos vivido un poco mal esta situación. Pero en todo caso, de manera general, ha sido una experiencia muy positiva. Yo creo que hay que alentar este tipo de... Eh, experiencias que prolongarlas porque son positivas he intentado resumir porque me han dicho que tenía entre tres y siete minutos no sé si tienen alguna pregunta si es así alguna pregunta de, de carácter práctico estoy a su entera disposición muchas gracias Muchas gracias, señor Cámara, por haber compartido su experiencia con nosotros. Impresionante, ha sido una conclusión perfecta de panelistas de esta tercera parte, este tercer panel. Vemos uh, los efectos positivos de este programa. Ha sido impresionante. Muchas gracias por los servicios brindados a su país. Ustedes son los que realmente marcan una diferencia en esta crisis. Es muy digno de honor todo lo que usted ha hecho, lo que ha logrado. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y compartir su historia. Y ahora le cedo el uso de la palabra al otro moderador en la sala en Ginebra para que modere la sesión de preguntas y respuestas. Si tienen preguntas para alguno de los panelistas, podríamos oír algunas de ellas y luego. Volver a los panelistas, si no, podríamos luego dar por finalizada la sesión. Señor co-moderador, le devuelvo la palabra. Muchas gracias. Creo que hemos tenido un panel muy interesante. Actualmente tenemos un total de. Siete personas que han solicitado el uso de la palabra. Primero tenemos a UNMGCY y luego Irlanda. Primero, señora Tikudi. Bueno, parece que no está lista. Irlanda, por favor. Por favor. No le oímos. ¿Puede intentarlo de nuevo? No, lamentamos mucho decirle que no podemos oírle. ¿Adept está aquí listo en la sala? ¿Puede intervenir? Parece que no. Bangladesh. Gracias, moderador. Permítame dar las gracias a los panelistas por estas presentaciones. Los migrantes contribuyen al desarrollo en muchos países en desarrollo. Esto es tangible en el avance en los países de origen y de destino. El 74% de los migrantes están en edad laboral, a pesar de que tan solo representan el 3,5% de la población, contribuyen, contribuyen al 10% del PIB. Los países con mmm, ingresos bajos o medianos han recibido muchas contribuciones en remesas y los migrantes desempeñan un papel importante para lograr estos objetivos. Sin embargo, los migrantes, independientemente de su condición, son los más vulnerables ante la pandemia. Su salud se ha visto en riesgo. Con un 20% de remesas en 2020 de disminución. La vida de las personas que viven en los países de origen de las remesas está en peligro. Países en desarrollo como Bangladesh. Uh, han tenido que encontrar muchos retos a la hora de lograr los ODS. O, sin embargo, no son insuperables. Tenemos que velar porque nuestros esfuerzos para aplicar los ODS. No socavan los esfuerzos colectivos. Por nosotros proponemos los siguientes pasos. Primero, un enfoque como aparece estipulado en el Compacto Mundial sobre la Migración tiene que integrarse en todas las acciones relativas a los migrantes a nivel regional, nacional y mundial. Una gobernanza de la migración holística tiene que ser fortalecida para aplicar el ODS 10.7. El potencial de los migrantes tiene que ser utilizado para hacer frente a esta crisis económica y sanitaria. La COVID-19 puede transformar el carácter del trabajo futuro y los migrantes no tienen que verse excluidos de trabajos productivos tras la pandemia a los países de origen, sobre todo en los países en desarrollo, tienen que contar el apoyo adecuado para una reintegración adecuada de los migrantes en la, en mi en la economía. Muchas gracias. Uh, thank you, Bangladesh. Muchas gracias, Bangladesh. A ver si Irlanda tiene el sonido. Bien, parece que seguimos teniendo problemas de conexión con Irlanda. Adept, entonces, tiene la palabra. Adelante. Adept agradece a la OIM el haber organizado este evento en estos tiempos difíciles. Como otros ponentes han uh, manifestado, hay que encontrar soluciones concretas uh, que se presenten donde sea oportuno para así mejorar. Y conseguir los ODS de la Agenda 2030. ADEPT observa con interés los esfuerzos de la comunidad internacional y de las Naciones Unidas para fomentar el papel de los migrantes y de la diáspora. Hemos tomado debida nota de las presentaciones y comentarios de esta sesión. Los migrantes y la diáspora no se vean únicamente como proveedores de dinero. Es interesante que observemos la, la contribución de la diáspora a la hora del desarrollo de medidas tanto en los países de origen como de destino. Primero, reconocer que la diáspora es una parte interesada muy importante en el proceso de desarrollo. Como parte de nuestras recomendaciones, figuran las siguientes: que la comunidad de la diáspora cree capacidad y forge un frente unido para maximizar su repercusión y su voz que se pueda oír a escena internacional. Segundo. Hacemos un llamado a los países de origen a que sigan desarrollando políticas adecuadas que respalden y garanticen la seguridad de las inversiones de la diáspora y también las empresas de la misma. los países anfitriones tienen que seguir participando, estimulando y maximizando su apoyo al empoderamiento de los migrantes y de la comunidad de la diáspora. crear capacidad para crear Contribuciones sociales y económicas en los países de origen, independientemente de las dificultades que puedan surgir por el camino. Así pues, nadie está a salvo hasta que todos lo estemos. Gracias. Muchas gracias a ADEPT. Damos la palabra ahora a UNMGCI en línea. Buenas tardes. Muchas gracias por concederme la palabra. Gracias a los panelistas por este debate tan interesante. Me llamo Amilia Tikudi. Soy una joven de Grecia y hablo como representante de los jóvenes en nombre del Grupo de Niños y Jóvenes de Naciones Unidas. En mi capacidad profesional yo me ocupo de los procedimientos de asilo en Grecia y hoy me voy a basar en mi experiencia en políticas de jóvenes centrados en la educación no formal. Ya durante siete años llevo en este cargo. He trabajado en varios proyectos en Grecia, como las iniciativas de la Unión Europea de, Inica de educación, también en México, en el Caribe, Turquía, Noruega y otros. También formo parte de políticas uh, juveniles en eventos globales como la Declaración de Colombo sobre Políticas Juveniles o la Declaración de Bakú. En distintos foros eh, juveniles de políticas para jóvenes, también cómo se ven afectadas las comunidades de jóvenes. Para darles una idea de qué tipo de educación no formal a la que me refiero, pues es la educación para que los migrantes se conviertan en agentes de cambio en sus comunidades. He trabajado en un proyecto financiado por la Unión Europea para promover el intercambio de buenas prácticas. Por ejemplo con medios de comunicación para crear la paz en comunidades afectadas por los conflictos, incluyendo a grupos marginalizados, en la conservación de la naturaleza o en áreas de desastres. Para integrar y generar ingresos, nuestros proyectos se ven eh, pues respaldados con jóvenes que han pasado por la degradación, por ejemplo, y trabajan en eh, zonas rurales. Y esto es muy eficaz porque creamos agentes jóvenes y les concedemos las herramientas para ser ágiles e innovadores en tiempos de cambios y crisis y que vayan más allá de la capacidad, eh, la formación y la recapacitación. Elementos cuantificables del desarrollo en su conjunto. A la hora de hablar de la promoción de la capacidad de los migrantes, hay que hablar de su papel indispensable en calidad de agentes de cambio. Y para ello la educación... No formal es esencial a través de la experiencia única que crea competencias para que sean pensadores, empresarios, humanitarios y ciudadanos del mundo, proveyendo así valores de cohesión social, de resiliencia posteriores a la crisis y permitan el desarrollo con capacidades blandas que son esenciales. La educación no formal es esencial para... Ser una fuente para las comunidades en situaciones de crisis y debe incluirse en las políticas de migración y desarrollo como objetivo. También puede establecer la base para tener un diálogo estructurado sobre la integración de los trabajadores migrantes jóvenes en la Agenda de Desarrollo Posterior a 2015 y cómo se traduce en las realidades locales. Me gustaría compartir un par de factores de éxito. Primero, prestar atención a la heterogeneidad de los migrantes y asegurarse de que no se encajonan por este motivo y tampoco eh, que, eh, se la formación, perdón, que la formación sea inclusiva en las comunidades anfitrionas para crear aliados y sinergias. Y también asegurando una representación activa de los migrantes en los distintos programas. Segundo, investir empleando programas ya existentes y marcos, ya que ya son eficaces y ya existen y constituyen una buena base para fomentar la educación no formal entre los jóvenes y migrantes. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, vamos a intentar por tercera vez contactar con Irlanda. A ver si podemos oírlo. Espero que sí, podemos oírlo. Adelante, Irlanda. Muchas gracias. Saludos a todos desde Limerick, en Irlanda. Por fin podemos conectarnos con ustedes. Me gustaría decir que los migrantes desempeñan un papel esencial a la hora de contribuir a los ODS. Pues, claro, figura de manera explícita. Este vínculo entre la Declaración de Nueva York de 2016 y el Pacto Mundial de Migración, así como la Agenda 2030. Irlanda es un país que se ha vuelto, como saben, un país de destino de migrantes. Tenemos una larga historia, no obstante, como país de origen. Por este motivo, Irlanda entiende la necesidad de la integración como se puede ayudar a los países de origen y destino. En el día de hoy hemos escuchado cómo en el contexto de la COVID-19 esto es aún más importante. Hay una serie de medidas en Irlanda que hemos adoptado para asegurar el acceso a la seguridad social y a la sanidad independientemente del estado de la persona. Las respuestas políticas han sido inclusivas de los migrantes, asegurándose de que eh, pues se tienen en cuenta en estas políticas. Otorgamos una renovación automática de los permisos de residencia para que las personas no estén de manera ilegal. Y también aseguramos la igualdad de acceso a los sistemas de seguridad social y todo tipo de ayuda social para facilitar. Ingresos de seguridad sin plantear preguntas que pueden privar a estas personas. Asegurarse, pues, de que se colman las necesidades de los migrantes, ya que son miembros valiosos de nuestra sociedad. También nos aseguramos de que cuando se pase la crisis, hay que recordar que en estas situaciones difíciles, esta crisis va a pasar. Los migrantes estén en la mejor situación posible para poder aprovechar las oportunidades que se les presenten. Y de este modo, estarán en la mejor situación posible para contribuir al desarrollo sostenible en sus países de origen y destino. Señor presidente, Irlanda también presta mucha atención a la participación y al respaldo, así como al beneficio de la diáspora irlandesa en el extranjero. Contamos con un ministro de la diáspora, tenemos un gobierno de las políticas de diáspora y compartimos con otros los modos en los que hemos aprovechado los beneficios de estas conexiones. Para concluir, señor presidente, una pregunta que hemos escuchado al señor Cámara anteriormente. Que nos recuerda la colaboración entre el sector sanitario irlandés y el gobierno de Sudán para reforzar la formación profesional en el contexto de la movilidad de los trabajadores profesionales. Esto ha facilitado una participación especial de la diáspora médica en Irlanda y respaldar pues, a el sistema sanitario a través de la formación y de la educación. Y Esto es más importante ahora, aún más que nunca. Señalo el Código de Prácticas de la OMS en materia de contratación de personal sanitario como un instrumento muy importante. Muchas gracias, señor Cámara, por haber subrayado la labor que realizamos también en Mauritania y el apoyo de la Unión Europea y la OIM. Quizá pueda decirnos más que apoyos a contado y dentro de qué plan gracias a esta iniciativa tan maravillosa. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Clarín. A continuación tenemos a Ecuador en la lista. Gracias, señor moderador. Agradezco a los panelistas por sus valiosos aportes al debate de esta tarde. Sin duda es necesario reconocer el trabajo de los migrantes durante la pandemia en sectores esenciales como salud, educación, alimentación y agricultura, entre otros. Para el Ecuador, la migración siempre ha sido un elemento positivo que contribuye al desarrollo sostenible a través de su aporte económico, social y cultural en los países de destino, así como para los países de origen que se benefician tanto de las remesas como de la transferencia de conocimientos y emprendimientos. El Ecuador ha ejecutado varias acciones para fomentar la inclusión e integración de los migrantes. Por ejemplo, hemos trabajado en líneas de crédito por parte de la Banca Pública para Emprendimientos de Migrantes Retornados. Igualmente, el proceso de registro y regularización ha permitido que casi 195 mil ciudadanos venezolanos ejerzan plenamente sus derechos y tengan acceso a todos los servicios. Este proceso contribuye sin duda directamente con su integración socioeconómica. También se ha trabajado para la homologación de títulos de tercer y cuarto nivel y certificación de competencias en igualdad de condiciones para ecuatorianos y extranjeros. No obstante, el COVID-19 ha tenido un impacto negativo directo en la movilidad humana y ha generado varios retos, como la pérdida de medios de vida. Esto, a su vez, está afectando el progreso en la implementación de la Agenda 2030 y los indicadores de desarrollo sostenible. Esta pandemia ha puesto en evidencia que la mala gestión de los movimientos migratorios genera condiciones de trabajo degradantes, violaciones de derechos humanos y exacerba la discriminación. Por estos motivos, consideramos de vital importancia trabajar en la construcción de políticas de mediano y largo plazo que no solo se enfoquen en las respuestas de emergencia, sino que también permitan mejorar la gobernanza de la migración en su conjunto. En ese sentido, la pandemia también representa una oportunidad para avanzar en la consolidación de los objetivos de desarrollo sostenible. Por ejemplo, se requiere redoblar esfuerzos para continuar con el llamamiento para mitigar los efectos del COVID-19 en las remesas, que tiene el objetivo de establecer el envío de remesas como un servicio financiero esencial y lograr reducir para el 2030 a menos del 3% los costos de transacción en las remesas. En el Ecuador se han realizado gestiones con las cámaras de comercio, corporaciones financieras y la banca privada para viabilizar programas de remesas que fomenten el desarrollo y promuevan la participación de los migrantes. Finalmente, deseo felicitar al Banco Interamericano de Desarrollo por los esfuerzos desplegados en el contexto de la pandemia a través de su programa de fortalecimiento de capacidades en migraciones. El Ecuador es consciente de que el fortalecimiento de capacidades institucionales, así como de los funcionarios públicos de estaciones migratorias y de aquellos de otras entidades que proveen servicios a migrantes, es vital para reforzar las respuestas nacionales y lograr un mejor manejo de los flujos de migrantes. Con estos antecedentes, quisiera preguntar qué herramientas adicionales serían implementadas por el BID para apoyar a los estados en la inclusión de los migrantes en los programas nacionales de recuperación socioeconómica? Y en segundo lugar, ¿qué iniciativas se han previsto para trabajar directamente con las autoridades nacionales y fortalecer las capacidades de los estados en cuanto a la creación de oportunidades de emprendimiento para migrantes y sus comunidades de acogida? Muchas gracias. Muchas gracias. Uh, a continuación, tenemos a Myanmar, que está en línea, y luego. Níger, Francia y Argelia. Y con esto acabamos la lista. Si alguien más desea intervenir, por favor hágamelo saber. Bien, pues ahora le concedo la palabra a Myanmar. La repercusión de la COVID-19 en la economía y en los migrantes ha sido ardua. La intérprete se disculpa, el sonido es entrecortado. Los migrantes son especialmente vulnerables y los gobiernos deben incluirlos en sus planes de recuperación. Mi tiene en cuenta las dificultades que afrontan los migrantes y, por tanto, intentamos ayudar a aquellos que desean retornar. Hemos evaluado eh, la repercusión y. Eh, intentamos que vuelvan a sus países en seguridad. El gobierno ha establecido un plan para aquellos que desean a volver a su país eh, por motivos relativos a la COVID-19. Myanmar también tiene distintos proyectos y también planes de. Eh, Transferencias monetarias para los trabajadores migrantes. Hemos trabajado estrechamente con la OIM en materia de COVID-19 y agradezco a la OIM el apoyo que nos ha brindado. En cuanto al Fondo Monetario Internacional, la economía va a sufrir una gran recesión. La economía mundial va a verse repercutida y todos los países tienen que estar preparados para esta recesión. Incluso las economías desarrolladas se ven afectadas y los países menos adelantados no son excepción. Así que hay que conceder prioridad a los migrantes de los países menos adelantados. Es un momento de contar con solidaridad y de cooperar a nivel internacional para poder afrontar los retos de los migrantes. Y así conseguir los ODS. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación tenemos a Níger. Adelante, tiene la palabra. Señor moderador, quisiera agradecer. Por parte de mi delegación a la OIM que ha organizado este evento tan importante para analizar las cuestiones migratorias, quisiera felicitar a todos los ponentes sus comunicaciones muy informativas. Señor moderador, como sabe, la contribución de los migrantes se constituye una fuente importante y todos los pa pa países cuentan con políticas para contar con la ayuda de la diáspora en el mundo. En el caso de Níger, las evaluaciones requieren recursos aportados gracias a los fondos de la diáspora que todavía no se ha llevado a cabo teniendo en cuenta el carácter familiar de estos envíos, pero representan una contribución importante para mejorar las condiciones de vida de los beneficiarios. Y importante también para toda la economía. Así pues, para tener en cuenta la cuestión migratoria en todos sus ámbitos, hay que tener en cuenta el Pacto Mundial para la Migración. Y así Níger tiene una política y un plan de acción para facilitar la migración y la movilidad de manera ordenada, seguro, regular y responsable. Para ello, la estrategia que tenemos está dedicada a. A mejorar el potencial de la migración, haciendo hincapié en la contribución de la misma al desarrollo económico, social y cultural. Las medidas que favorecen la contribución de la diáspora al desarrollo de nuestro país figuran entre distintas actividades, como pueden ser las actividades de la diáspora, la organización de un foro de la diáspora, la creación de un fondo de inversión de la diáspora, la creación de de ventanillas en colaboración con el banco local y el banco socio para la transferencia de fondos de la diáspora, la revisión del código de inversión teniendo en cuenta las facilidades a la diáspora, la creación de un servicio de recopilación de tratamientos y de difusión con la diáspora. No obstante, señor moderador, todos los esfuerzos desplegados Tienen que permitir conseguir los ODS, porque si no, pues eh, pueden ponerse en riesgo como consecuencia de la pandemia que luego repercute en muchos ámbitos de actividades y agravando así la vulnerabilidad de los grupos más débiles. Por este motivo, mi eh, delegación considera que hay que proteger más a los migrantes e inscribirlos en todas las políticas de desarrollo. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, Francia. Muchas gracias, señor moderador. No iba a intervenir, pero me ha impresionado mucho las intervenciones de los ponentes y voy a responder a lo dicho por el doctor Cámara. Admirable. Cómo ha articulado la labor entre el Ministerio de Mauritania, la OMS y la labor de la diáspora. Tenía yo una pregunta para saber si se ha podido establecer vínculos de cooperación con el Centro de Hospitalario de Grenoble, que cuenta con capacidades técnicas, es una pregunta que mmm, se me plantea. De manera más general, Observamos que en este ejemplo la migración se presenta como una oportunidad tanto en los países de origen como de destino y hay que favorecerlo en las políticas a medio y largo plazo, la contribución de la diáspora en competencias y de transferencia de fondos. También me gustaría decir que estoy de acuerdo con lo dicho por Ecuador. Hay que incluir a los migrantes de la diáspora en los planes nacionales. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, Argelia. Muchas gracias a los moderadores. Gracias a todos los ponentes que se han centrado en los ODS y en las contribuciones de los migrantes a este respecto, tanto en los países de origen como de destino. Consideramos que el contexto actual tiene que ser una oportunidad para reforzar los esfuerzos de la comunidad internacional y, de este modo, poder conseguir los ODS de 2030. Nos gustaría volver sobre la cobertura sanitaria universal, que es un elemento clave para conseguir el objetivo 3, en concreto, la buena salud y el bienestar de todos. Así pues, animamos la colaboración de la OIM con la OMS, así como otros socios, para favorecer una actuación global concertada y así atenuar la repercusión multidimensional de la pandemia, en concreto en los países en desarrollo. Esta solidaridad con los países en desarrollo pasa por una aplicación adecuada de la resolución 613.1 de la Asamblea de la Salud del mayo pasado, que, como recuerdo, se centra en el acceso universal a todos los productos y tecnologías de la salud de manera segura y eficaz para luchar contra la pandemia COVID-19. El alcance de esta resolución sigue siendo plenamente válido para los, las vacunas de la COVID-19, que tienen que ser accesibles a todos sin ningún tipo de discriminación. Es la ocasión también de animar a los donantes a reforzar el apoyo a la OIM con contribuciones flexibles para, de este modo, ser más eficaces. Muchas gracias. Muchas gracias. Eh, bien, pues entonces volvemos. Ya que hay varias preguntas para eh, los ponentes, a cámara y a otros. Betina, adelante. Por favor, retome la moderación del debate. Muchas gracias. Entiendo que ha habido una serie de preguntas especialmente destinadas al doctor Camara. Quizá podamos eh, empezar con estas preguntas y luego pasar a las siguientes. Ha habido una pregunta de Francia relativa a los vínculos con el Hospital de Grenoble durante los servicios a su país en la crisis de la COVID-19 y uh, cómo su experiencia y su relación con el hospital tuvieron lugar y le ayudaron a ejecutar sus funciones en su país. Y luego otra pregunta sobre la aclaración del plan de la OIM y de la OMS, si he entendido bien. el apoyo recibido en este programa para ayudar a su país. Si puede, por favor, responder a estas preguntas, se lo agradecería mucho. Tiene usted la palabra, señor Cámara. Sí, muchas gracias por las preguntas. Voy a responder primero al colega de Irlanda que planteaba una pregunta sobre el respaldo de la OIM al programa de retorno de la diáspora. En general, el retorno que se propone es un retorno de tres meses renovable. Es cierto que en el marco de Mauritania, actualmente, solo yo he podido realizar tres meses, los otros han hecho entre un mes y un mes y medio porque es... Muy difícil liberarse durante tres meses cuando hay distintas actividades de guardia o distintas actividades de cuidado. Es muy complicado. En nuestro programa se prevé unas 20 personas que van a venir. Hemos tenido perfiles médicos, de enfermería también y un perfil también de director de cuidados, un mauritano director de estos servicios y su aportación ha sido muy apreciado por el Ministerio de Salud. Eh, sobre todo la coordinación, la estructuración, la que plantea problemas hasta el punto en que a veces pues, no saben qué equipos tienen y todo esto forma parte de lo que hemos podido hacer, establecer programas de gestión, de stock, de material, etc. En concreto, en lo que se refiere a la remuneración, supongo que se refieren a esto, se trata de sumas que no tienen nada que ver con los salarios europeos. Se trata de un presupuesto que nos permite vivir en los países de origen, donde el nivel de vida no es el mismo. Se puede vivir de manera adecuada. Así que creo que la OIM les podrá hablar. más en detalle. Supongo que no hay nada que esconder actualmente. Los que son de, los que han venido, han venido de Europa y, en concreto, de Francia. Creo que contestaba el colega. Luego, en cuanto al colega francés, efectivamente, el vínculo entre Grenoble y el, ministro, el Ministerio de Salud. Desgraciadamente, el Ministerio de Salud se ocupa de lo urgente. Entonces no están en la planificación y hay un problema de estructuración y por este motivo apreciaron muchísimo la llegada de un director de un establecimiento sanitario que nos ayudó a pues, planificar. No hemos podido hacer este vínculo, pero sí que lo hemos hecho con la OMS. Hemos invitado a consultores de España, ocho consultores. Y en el último minuto hemos tenido pues eh, muchas, eh, muchos que han faltado por, por el COVID. Así que he eh, eh, enviado un mail a Grenoble, pero desgraciadamente también a Grenoble los eh, restaurantes y demás están cerrados. Así que no han podido movilizarse. Bien, añado entonces que acojo esta iniciativa de la OIM porque. Sinceramente creo que no habría habido. Esta ayuda yo no podría haberlo hecho porque pues como todos tengo familia, tengo niños que van al colegio y tengo una serie de tareas que no puedo abandonar. Aunque realmente deseamos ir a este país, pues a veces no lo podemos hacer. Este país en algunos casos no ha participado, lo que yo quisiera decir e insisto es que cuando realizamos un programa de este tipo hay que implicar al país, es decir, que incluso si no participa de manera presupuestaria, pues es útil esta colaboración. Como dije, voy a añadir un poco más a lo dicho. Cuando hacemos un cálculo de los muertos, hemos tenido muchas dificultades de contar con los datos. No los tenían, no había que corregirlos. La OMS facilitó un apoyo. Eh, técnico con una aplicación para corregir los datos, pero no teníamos acceso a los mismos, no querían que tuviéramos acceso porque era la OMS, etc. Pero esto se ha visto facilitado porque cada vez que iba de a vacaciones, a vacaciones a Mauritania, pues hablaba con mis colegas, pudimos obtener los datos, los pude presentar y todo esto pues fue positivo. Pero espero todavía a corregir los datos y todavía no está hecho. Entonces habría que hacer todo lo posible para que este programa se financie en la OIM gracias a un apoyo logístico de la OMS enorme, pero el país tiene que participar para que el consultor no esté en la OMS en la OIM, sino que sea un mauritano, un compatriota del país. Bueno, no quisiera explayarme, pero espero haber respondido a las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Camara. Vamos a pedirle al orador de Ecuador que repita su pregunta y que nos indique a quién dirige su pregunta, por favor para que la persona adecuada responda. Gracias, Bettina. Eh, las preguntas estaban dirigidas para el señor Felipe Muñoz eh, y son las siguientes. La primera es, ¿qué herramientas adicionales serán implementadas por el BID para apoyar a los Estados en la inclusión de los migrantes en los programas nacionales de recuperación socioeconómica? Y la segunda... ¿Qué in iniciativas se han previsto para trabajar directamente con las autoridades nacionales y fortalecer las capacidades de los Estados en cuanto a la creación de oportunidades de emprendimiento para migrantes y sus comunidades de acogida? Muchas gracias. Thank you, Madam, for your Muchas gracias por esta aclaración. Señor Muñoz, por favor, tiene usted el uso de la palabra para responder. Ok, um, muchas gracias al representante de Ecuador por la pregunta. Lo primero que quiero decirle es que venimos trabajando con Ecuador eh, y con otros siete países en la región eh, para que esos países a través de préstamos que tienen con el banco, en los cuales se incluyan como beneficiarios a migrantes o a comunidades receptoras, puedan obtener de este eh, fondo que fue autorizado por los gobernadores del banco, es decir, por los países que hacen parte del banco puedan recibir estos fondos. Con Ecuador en particular ya venimos trabajando en un proyecto de protección social que está implementando el gobierno del Ecuador y de esa manera poder ayudar a que parte de esa red de protección social pueda incluir a los migrantes. A futuro vamos a mantener y a fortalecer el diálogo con el gobierno de Ecuador a través de nuestro representante en la oficina de Ecuador, con los ministerios de Economía, con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Para eh, apoyarlos en los procesos eh, que tengan en la post pandemia y de esa manera darles herramientas, trayendo los mejores casos de otros sitios de la región o incluso del mundo a través de escenarios como este, para ayudar en ese proceso de integración. Tomaremos contacto a través del representante para fortalecer esa relación con Ecuador y voy a poner el, el link de la página del Banco de la Unidad de Migraciones que permita a muchos a quienes tengan interés conocer el trabajo que hacemos, lo mismo que mi correo. Gracias, señora Eter. Thank you very much for the responses. Muchas gracias por la respuesta que nos ha brindado. Quisiera preguntarle a mi co-moderador si alguien más ha solicitado el uso de la palabra. No, ya hemos agotado la lista. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Voy a intentar formular una serie de elementos que tenemos que recordar tras esta sesión tan enriquecedora y tan interesante. Y espero que esto nos ayude a todos en la comunidad internacional a la hora de centrarnos en los migrantes sobre cómo tenemos que adaptar nuestras respuestas para reconocer el, la contribución de los migrantes a la recuperación de todas las intervenciones, de todos los ponentes que hemos oído vemos que se reconoce la contribución de los migrantes a los ODS. Para nombrar una serie de ejemplos, la fuerza de trabajo en el mundo entero, pero también las remesas que hacen y el capital humano, la transferencia de conocimientos.